Yo estoy convencido de que, bueno, esto son cosas que se hacen desde la política convencional. No nos gusta la política convencional. A le llamo casta, ¿no? No nos gusta la política de las castas, que creen que, bueno, la gente habla, la gente decide, la gente vota y luego nos reunimos en un despacho y hacemos gobiernos de salvación laboral y yo te doy esto y tú me quitas aquello. Y tal. No, no nos van a encontrar ahí, no nos van a encontrar ahí. Pero me parece ciertamente un poco... Un poco eh, lo que le decía antes, ¿no? un poco irrespetuoso con la gente, digo, en Euskal Herria. ¿no? O sea, yo, yo creo que en política no vale todo. Y no vale decir una cosa y hacer la contraria. Nosotros siempre decimos eso de que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Tú, ¿cómo vas a explicar a la gente? Yo digo yo, ¿eh? no sé, igual se lo explicas bien y yo es que no estoy capacitado para entender determinadas alturas intelectuales, pero que dentro de un mes vais a decir que el PP es lo peor de lo peor. Y vais a hacer una alianza con el PP para quitarnos a nosotros, a los independentistas de izquierda del país. Pero no es porque quitarnos a no, que hemos ganado las elecciones. Entonces, ¿eso cómo, pues, ¿tú cómo se defiende? ¿Cuál es la, 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 digamos, el argumentario para defender? No, es que el PP es muy malo, muy malo, pero bueno, si vale para quitarle a Chevildo esa es la gran diferencia. Nosotros en Vitoria-Gasteiz le dimos la alcaldía a la tercera fuerza política, que era el PNV, para quitarle a Maroto, que es la primera. Esta es nuestra seña de identidad. ¿Qué hizo inmediatamente la tercera fuerza política? Dejarnos a nosotros fuera y pactar con la cuarta fuerza política. Entonces, nosotros quitamos al PP para poner al PNV. Ellos parece que pactan con el PP para quitarnos a nosotros. Por lo menos eso es lo que dicen. Pues esta es la diferencia. Y la gente la tendrá que, que comprobar y anotar uh -huh. y decir, bueno, y luego tomar la decisión.